Bueno, un saludo muy especial para Boyacá 7 Días, para todos los periodistas que hacen parte de este prestigioso medio de comunicación, para todos los boyacenses, un gusto estar acá en este medio de comunicación. Por supuesto, yo espero ser recordado como un líder social que entregó todo en el Congreso de la República para trabajar por su departamento, por su gente, gestionando, tocando puertas, acompañando a la gente, escuchando a los boyacenses en la provincia, en cada uno de los municipios y, por supuesto, elevando esas inquietudes a leyes de la República que beneficien a todos los boyacenses y a los colombianos. Bueno, yo creo que como el líder de un equipo que logró aportarle mucho al departamento y al país en este momento de cambio que está viviendo Colombia, con un trabajo juicioso, disciplinado, propositivo y sobre todo en permanente contacto con la ciudadanía. Primero que todo, del ejercicio esencial del control legislativo, de la rama legislativa, es el control político. Quiero que me recuerden los 4 años porque hicimos un control, una vigilancia del próximo gobierno, que hicimos una oposición constructiva o alternativa con argumentos y con la altura que merecen los colombianos. Bueno, yo espero ser recordada como una mujer honesta y líder en el departamento que dejó un gran legado para Boyacá. Yo quiero ser recordado precisamente como esa persona que pudo devolverle la confianza a los boyacenses, que desde el Congreso de la República sí se puede trabajar, que desde el Congreso de la República sí podemos entregarle resultados a los boyacenses y que desde el Congreso de la República sí podemos generar condiciones legislativas, no solo pensando en unos pocos, en unos grupos económicos, sino en el bienestar de toda la sociedad. Nuestro mayor objetivo es precisamente con nuestro trabajo, con nuestro compromiso y nuestra disciplina, lograr entregarle resultados al departamento y poderles así devolverles la confianza en el Congreso de la República, en los congresistas del departamento y por supuesto en las instituciones. Bueno, creo que el país está viviendo un momento coyuntural y esperamos poder hacer parte de esta generación que tiene la responsabilidad de corresponder a las necesidades, peticiones que hoy está clamando la sociedad colombiana y en especial los boyacenses. Así que esperamos poder estar a la altura de verdad representar los intereses de las mayorías en ese escenario. Espero ser recordado como un senador que trabajó por los intereses, por los derechos, por el bienestar, por la igualdad de todos los colombianos. Bueno, ser recordado como un congresista que motivó el cambio, que ayudó a Gustavo Petro a ser presidente de este país para poder generar unos cambios profundos y unas reformas fuertes para que el país pudiera mirar hacia otro lado. Como aquel líder campesino que construyó y estableció los derechos de los campesinos y campesinas en este país. Bueno, yo espero ser recordado como ese congresista, ese representante de un pueblo pequeño en la provincia del Occidente, que verdaderamente se puso las botas por la gente más necesitada, por los mineros, por todas las dificultades que viven las personas en el sector rural, que aparte tenemos una tarea muy, pero muy grande en todo el campo boyacense y vamos a ponerle alma, vida y corazón a esto. Entonces, quiero ser recordado por eso, por ese joven humilde, ese joven de raíces campesinas que llegó al Congreso de la República. A ver, como una congresista que escucha, que trabaja, que lidera, que representa, que acompaña a quienes acudan así a mi despacho o a quienes yo logre estar en el territorio trabajando desde las juntas de acción comunal, con las organizaciones sociales, cívicas, con la comunidad, pero también representando sus intereses en las decisiones que se toman en el Congreso de la República. Bueno, yo aspiro que el pueblo colombiano y especialmente el pueblo boyacense me recuerde como una de las personas que participó en la transformación profunda que requería nuestro país y particularmente su legislación y su constitución política para equilibrar las cargas sociales que requería Colombia. Sí, como una mujer muy trabajadora y también entregada al país, a todos, siempre velando por el bienestar de mucha gente, pero especialmente los que tienen tanta necesidad. Thank you.